volvemos ahora sí con un hola 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 de mis anuncios que me gusta hacer cuando cuando entro en este en este programa luego al Felipe le caigo en los huevos y me dice oye güey quita esa madre de edición la verdad es que no puedo yo yo aún soy joven este tengo una visión diferente <laughs> no, no, de la no comunicación tiene nada que de ideas, ver ser ¿no? joven con con ser ridículo pues sí con mostrar señales de retraso mental ¿no? <laughs> Entonces, bueno, pero puedes agarrar jale de locutor en la Z o algo. Que a lo mejor alguien te, lo mejor te, oye sí podría, y, ¿no, te oye decirlo y dice: Oye, fíjense, chau. Bueno, <laughs> se oye el cotorrón. Ojalá y este, me está escuchando Marta de baile y un día me incluye en su programa. Wey, ni siquiera en el eh... podcast de, Car de Marta de baile oí eso. Eh... Ni en el Club de los 21, que me mandaste tampoco. <laughs> en el Club de los 21, un saludo. Velicoso eh, bueno, esos güeyes, güey, porque a mí me caen en los huevos. Wey. O bueno, este... Rara vez me cae alguien en los huevos y esos güeyes me caen en los huevos. Bueno, wey. o puede, o a lo mejor en un programa de esos de, ¿no? De, ¿cómo se llama? Costelli, Lagrimita, no sé qué. De payasitos a lo mejor para me incluyen, niños, güey, los este, chicharrines. Sí, estaría suave. Los chicharrines. ¿no? Ahí sí ya, pues, está bien, verdad ya queda bien, porque son niños, ¿verdad? son... Ojalá y me incluyan, ojalá y nos estén escuchando, me hagan una invitación. Dios quiera. Seguiría grabando el tren aquí contigo, pero, pero ya no, ya no sacaría estas expresiones infantiles y de retraso mental. Aquí, que aquí en este programa, güey, porque ya tendría otro espacio para sacarlas. Pero bueno, hasta que eso suceda, eh, pues aquí nos vamos aquí a ver seguimos. con mis, con mis expresiones en el tren. Este, un saludo a la gente, al, al público mayor que trae Felipe en su, eh, porque ese es su espacio de, de expresión, su foro. De, este, de gente pues con un rango de edad mayor al, al mío eh, y pues el otro tren de la semana cuál fue güey? pues nada eh, más y nada menos que el investigador. De, de Donald Trump un personaje que más allá de todos los análisis que hagamos eh, pues de admirar su decisión, ¿no, güey? Su, la, la determinación con la que actuó el vato cuando se inscribió ahí de precandidato en, en el Partido Republicano. Todo el mundo quiero, nos miamos yo, de la risa, yo güey. Yo quiero empezar diciendo que, bueno, ojalá me esté escuchando, pero no creo, la verdad, porque ni siquiera sé quién es. Yo me acuerdo mucho de que en una noticia que pusieron de Fer de Maná, que dijo que no vayan a votar por Trump hace dos años o tres, andaba apenas ahí de precandidato. Me burlé de un chavo porque la, no me acuerdo ni quién era, no, me burlé de un chavo porque la, la reenvió y yo le dije, güey, este güey no va a estar ni en la boleta de elecciones, güey, cuáles el votos, no te preocupes, y mira. Y míralo, güey, fue presidente. O sea, ahorita quisiera yo saber quién es primero que nada y... <laughs> No sé, de tomarlo de la mano, verlo a los ojos y decirle, perdóname, me la cagué. Uh, tener este, esa experiencia de, experiencia de redención, ¿no, de, Felipe? De, redención, de, sí, de sería que, de este, Pues te estás disculpando con quien, con quien insultas muy seguido tú, que, el que bueno, eres no, un no. vato que... Al que no conozca a Felipe, uno se lo encuentra de repente ahí en los comentarios de las noticias peleándose. Este, Agréguenlo para que, pa que se den cuenta ahí de que Felipe lo que le gusta, lo que le gusta es discutir. Y... y... Y pues el, discutamos hoy de lo... más allá de todo el personaje y todo lo que involucra, pues es admirable que, que alguien pues, siga con esa determinación a pesar de las burlas, de las descalificaciones, del estás bien meco, tú no puedes que este, son más bien lo que yo a lo mejor en su caso lo que lo alimentó ¿no? hay gente que eso funciona como motor de vida güey. el Cuauhtémoc Blanco decía que este que él se crecía cuando jugaba fútbol cuando lo abucheaban y la pues mira Cuauhtémoc Blanco llegada, también ahí está de alcalde este ¿no? ahí está de alcalde ya con una no, y, ya, lo, lo, no ya lo ya lo ya lo no, tirando al vato pero ahí pero sigue se macizó y al cuate lo escuchas hablar muy limitado como también a Trump pero le ha puesto cara al gobernador del estado. Muy valiente, muy le, ignorante, y le, pero muy valiente, y le ha puesto a cara a los, a los diputados, bueno, que el Congreso del, del que gobernador, el Congreso es, que... es del gobernador en México, en los estados mexicanos. Y ahí está y lo escuchas hablar y o sea, es que yo no les he hecho nada. O sea, es que yo nomás <laughs> quiero que me dejen trabajar. pero me dejen robar a gusto. Pues robar o como sea, pero el cuate ahí está. Si quieren su mochada, hablen. El, el cuate que... ahí está y está puesto y, y ahí se ha mantenido. Entonces, este, pues hay que analizar para quien, para quien alimente, sea su alimento, el, el rencor y el y el menosprecio, este, pues veas en ese espejo, usted también puede llegar a ser presidente del, de, pues de su país, quién sabe si uno pueda a estas alturas llegar a ser presidente de otro país que al que no pertenece, pero como Ar Arnold Schwarzenegger sí se lo propuso en algún momento, pero este, pues veas en ese espejo. Ya no dicen que Obama es ni niata, y, o Y antes de que de que sigamos con Trombo, yo quiero tocar a, a, a Obama, que es la última semana en la que lo vamos a poder tocar así como parte de un tren, a menos que se Entonces, muera, de... o a menos que el vato haga una declaración muy contundente que pese sobre, sobre la opinión pública, pero también es de admirar no solo a Obama, sino al, al sistema de Estados Unidos en su conjunto, porque en Estados Unidos es posible que un individuo que comenzó el periodo presidencial de su antecesor sea un desconocido al inicio del mismo. Obama... Eh, yo lo he escuchado mucho en este podcast de León Krause, que el, que el vato es mexicano, pero nomás habla de política estadounidense, porque en esencia, pues allá vive, pero el vato dice que, que siempre lo escuchó. Me di cuenta en su podcast que, que Obama, eh, su momento en el cual se lanzó al conocimiento de los demócratas, fue en la convención demócrata de John Kerry, donde el vato iba como candidato a senador por Illinois, eh, este estado donde se encuentra la ciudad de Chicago. Y, y lo metieron ahí como como una revelación del Partido Demócrata por su nivel de oratoria. En el 2000 Obama había perdido la candidatura a diputado, a congressman este en su distrito, la perdió en el 2000 y en la misma convención del 2000 el, el vato no tenía ni siquiera lugar en la en la en el escenario principal, o sea, no tenía acceso ahí a, las convenciones estas de los partidos se hacen en gimnasios y en demás. No tenía el vato lugar en la arena en donde están los 500 o 1.000 o, o 1.500, no sé cuántos lugares haya para los demócratas más, este, o los republicanos más notables. Y el vato así era, güey. Y en, y en Estados Unidos, él tuvo la oportunidad de él, de en tres años, porque ni siquiera este, acabó su primer periodo senatorial, eh, pues de hacerse con el suficiente peso para ganar la candidatura, o sea, para primero ser candidato de los, de los demócratas y luego ser el el presidente de Estados Unidos te habla de un sistema que, pues que permite que la gente se entere rápido de quiénes son tales o cuáles políticos. Un sistema y unos tiempos, porque y... también, como lo dijimos la vez pasada y lo acabas de mencionar, pues es además de ser un gran orador, es un gran comunicador y se ha hecho de un equipo de comunicación que lo tiene como el presidente que se ha retirado con mayor popularidad en la historia, a pesar de, en muchos aspectos, ser uno más. Ser uno más en, en, en los resultados de sus políticas públicas, ¿no? incluso uno deficiente en algunos aspectos. pero Como, como te digo, en, en algunos sobresaliente, en otros deficiente. En realidad a todo mundo le puede sacar bueno o malo. De, depende como tú lo, tú lo veas. Hay mucha gente que lo aborrece y, y te saca datos de que, no sé, te saca los datos, pobreza, los puros el, datos negativos. La, la, pobreza, la pobreza, el, que número, que de el este... número de deportados. El número de deportados. Eh, una política pública que fue la, la 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 búsqueda principal de su de su administración y que ya llegó Trump y la desmontó en un dos por tres, bueno con todo el Partido Republicano, lo que es el Obama Ker, eh, Más que la reforma migratoria en lo que se esforzó Obama fue en, en este sistema de seguridad social que, que ya quedó desmontado o que está en proceso de desmontarse. Entonces, pues, ¿qué nos dice que que hay un sistema social en Estados Unidos electoral político en el cual un político puede crecer rápido. Aquí en México no se puede porque en esencia eh, el crecimiento no se da por la popularidad que tengas ante la gente, sino los amarres y, y las, las negociaciones y qué tan talentosos se hacen esta con, pues con los grupos de interés, güey cuando te, cuando los grupos de interés te exponen ante el electorado, pues ya es otra cosa. Y ahí Sí, puede haber caídas estrepitosas, pero ascensos estrepitos, ascensos este meteóricos. Pues el más meteórico que ha habido fue de, de Peña Nieto y, y para hacer este... No, pero Peña Nieto le metieron... Bueno, le, y, y le invirtieron mucho como Estado proyecto, proyecto porque él se desenvolvió bien en los grupos de interés o el, como sea. Y este. Sí, pero y no y a, se el, tuvo que aventar eh, tres años de congresista local en, en, en el Estado de México. Y seis años de gobernador mexicano. O sea, él llegó joven a estar en la palestra, pero no llegó rápido. O sea, no llegó como Obama. sí, que, que llegó muy rápido, muy rápido al escenario nacional. Y este, y, y te habla de esta parte también que fue el mame del, de la semana con, en, la, en la inauguración de Trump, de cómo una correcta comunicación de lo que representas de tu marca personal. Y, y explotarla bien borra o al menos hace menos visible tus defectos como como gobernante y como político y, y potencializa tus virtudes como, como ser humano y en esencia creo que la gente es lo que quiera, a lo mejor se queja de su día a día en Estados Unidos pero a nivel Estados Unidos y a nivel global eh, pues con lo que nos quedamos es con la calidad humana que apreciamos que tiene Obama no, no sé si la tengo o no eh, seguramente seguramente se sí seguramente es un sí, buen pero, tipo ¿no? el, pero, pero lo proyecta sí este y, y el mame de la semana fue el, el las diferencias este este contraste que hicieron entre... pero yo te puedo asegurar que también a lo mejor en una peda te la pasas a toda madre con Donald Trump el, yo creo que sí si wey, lo wey, cotorreas guapo, con él te la puedes pasar chido si, te la si le caes bien como si mexas me le... probablemente no le vayamos a caer mm, bien, tal bien vez no a menos que traigamos un chingo de lana y el vato vea potencial de que de que le sea de utilidad el de oh, estar sí, echando ese es un chiste gracioso que le cae bien, puede ser. es un humano, pues. Pero este el, el, el mame de la semana fue el contraste este entre Trump, Patán, Obama Caballero en cómo este Obama trataba a Michelle Obama, que es pues es su pareja de proyecto, güey, la mujer es una mujer igual de talentosa que él o hasta más a lo mejor nos damos pues, cuenta eh, cuando se aviente de es que, calidad es que estamos hablando de un trato entre iguales ¿no? sí es un trato entre iguales y el, y el y el trato que Donald Trump le da a esta Melania, a Melania Trump que, que es un accesorio que es una la representación más cercana que tenemos de la de, trophy wife De una bimbo de este que la mujer <laughs> veía memes que me hicieron reír mucho güey que decían que este ella solo había ido en búsqueda de un sugar daddy, de un esposo que la mantuviera chido. Y mírala, bueno. dónde chingados <laughs> estoy ahora? De, bueno. Que no es primera dama de Estados Unidos, eh, güey. La primera dama es Ivanka, la hija de, de Donald Trump. Este, porque no están casados legalmente o por el tema religioso. No, o o a lo mejor porque es migrante la mujer. este Pero la primera dama de Estados Unidos es Ivanka. Entonces es la que va a dar la cara de, de First lady. De, de la First Lady. ¿Por qué? Pues a lo mejor le tiene, es en quien deposita su confianza Trump. Eh, Ivanka sí tiene una marca personal que la eh, era muy famosa ya antes de que, de que Donald Trump este si, se aventara siquiera el candidato. Yo se veía mami al respecto Ivanka, y pues esa es en la persona que confía. Ahora, en cuanto a, en cuanto a los objetivos de Melania, de tener un Sugar Daddy y lo cual implica dinero, obviamente, y poder, pues ya lo tenía. O sea, en esos términos, en función ella de. Ella ya eso, había cumplido sus objetivos, güey. Que... Y, y ser, ser esposa del presidente de Estados Unidos, en realidad, pues yo no creo que, que a ella le haga mucha diferencia, ¿no? A lo mejor sí está más. Feo yo, no creo porque que ella, este, yo no creo que ella. Bueno, no, para ella sí va a ser un pesar, güey, porque ahora es objeto del escrutinio eh, público. Exactamente, o sea, eh, yo a lo que me refiero es. Yo digo, no la conozco, obviamente, no puedo hablar por ella y. Y no sé qué está en su mente, pero... Y tampoco la puedo juzgar. Pero si, si... Si es... Si ella es como la imagen pública que tenemos de una que venía... De una bimbo que venía en busca de un sugar daddy. Pues ella está en una situación peor que la que estaba antes. Sí. Porque we, ahora está en el ojo del huracán, en el, en el ojo público. Yo no sabía... Además, yo no sabía quién era ella. <laughs> Mucha no. gente no sabíamos quién era ella, más que los que andan en, en las revistas esas y... ¿no? Y... y y este y no va a ganar más no, o sea, no van a tener más dinero por ser presidente el poder político realmente no creo que le interese no o le sea, es, si es, le lo es que... útil al que lo quiera ser útil güey y lo claro. tiene que trabajar así pero si ella si 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 el objetivo de ella era dinero eh, fama tal vez en el sentido así como de farándula Uh -huh. ser, el poder político no le sirve para nada no y le estorba y le como estorba. dices este en lo mejor en otros tiempos le pudo haber sido útil para, para hacer este actos impunes que pues que ella tuviera antojo de hacer cuáles fueron pues solo ella que lo conozca pero eso ya se va limitando y se va volviendo cada vez menos posible con, con la presencia en todos lados de cámaras de o sea ya cada quien trae su cámara y cada quien la puede grabar y cada quien puede filtrar evidencia incluso de lo que de lo que sucede. Entonces, la mujer yo la veo atrapada en una cárcel de de, de escrutinio público en el cual pues la va yo